paletas, perdón. Unas paletas, voy a hacer de Mickey Mouse. Voy a hacerlas de las galletitas, con las galletas de Oreo. Voy a comprar de las grandes, todavía no las tengo, pero esta es la cajita que voy a ocupar. Ya la forré, pero hace falta todavía ponerle todo lo que son lo que voy a ocupar. Creo que voy a estar ocupando esta, no sé, ahorita voy a ver cómo la vamos a hacer y qué figurita le vamos a poner de Mickey Mouse y convertirla, pues, chicas. Pero así va la cajita, es una caja normal de cartón pintada. La pueden pintar también color negro, mitad rojo y mitad negro, pero como yo lo voy a hacer un poquito diferente, ahorita van a ver cómo va a quedar. La pinté pura roja y le puse este brillito color amarillo, así para que le diera un poquito un toque más bonito. Y así vamos, ahorita vamos a seguir. Ok, chicas, ya tengo recortada, voy a estar utilizando estas dos manitas para mi cajita. Por ahorita vamos a ver cómo va a quedar las manos primero y si le podemos agregar algo más. Ahorita lo vamos a estar pegando con silicona caliente. Voy a estar usando esta pistolita y la silicona, ya saben cuál es. Y ahorita voy a estar pegándola lo que es aquí enfrente, chicas. Ahí la voy a pegar. Vamos a empezar a pegar la primera, chicas, y ponerle esta silicona. Bastante silicona para que les quede bien pegadito. Y la vamos a estar pegando de esta manera. Asegúrenla bien y pónganle extra silicona. Ahora vamos a pegar la otra. Thank you.
distancia, chicas. Nos quedaría algo así, chicas. ¿Cómo ven? ¿Cómo va quedando la cajita de Mickey Mouse? Para poner las paletitas que voy a estar utilizando, o también pueden poner dulces, lo que ustedes gusten. Ven, qué bonita con sus orejitas y su manita. Y así quedaría. Miren. Ahora lo que voy a hacer es llenar esto de confeti, de lo que me quedó. Y vamos a llenar la cajita, más o menos, así. Que se vea bonito, chicas. Y es lo que voy a estar haciendo, llenarlo de confeti. Miren cómo se ve de bonito. Y va a quedar así. Quedaría así la cajita llena de confeti. Ya por último, ahora por último vamos a estar agregando las bolsitas de dulce. Que irían así. ¿Ven? Y vamos a poner todas las bolsitas de dulces ahorita. Ahí, llenar la cajita, la vamos a llenar. Ahora, chicas, lo que vamos a hacer ya por último, para darle esas bolsitas un poquito más de creatividad y se vean más bonitas, no se vean tan simples las bolsitas de dulce para los niños, vamos a estar usando las mismas figuritas de Mickey Mouse que ya planteamos, de este tamaño. Y sería así, nada más de printearlo, pegarlo con silicona caliente y ya. Eso es todo lo que haríamos, chicas. Y así quedaría, miren. Y se ve mucho más. Miren, chicas, así quedaron las bolsitas. Se me hicieron bien padres. Ustedes pueden escoger la bolsita que ustedes gusten. Yo en color rojo. Y quedarían así, miren. Y ya ponen todos los dulcecitos, juguetitos, lo que vaya a llevar sus bolsitas de dulce. Y así quedarían. Ahí está. Espero haberles dado una buena idea. Y espero que les haya gustado. Ok, chicas, ya está lista la caja. Muchas gracias por haber visto este videito, que se le hizo con mucho cariño, y una ideita para ustedes. Y esta cajita pues se hizo para poner las bolsitas de dulce para los niños. Y pues ustedes pueden hacer otra cajita, las que gusten, y ponerlas así para que se vean bonitas. Y así quedaría, miren, con su Mickey Mouse dibujado y en su cajita. Y se ve muy elegante, se ve muy bonita para una fiesta. Esta la vamos a poner, la pueden poner en la mesa de centro donde va a ir el pastel. Por eso es así la caja. Y espero que les haya gustado, chicas. Suscríbanse, denle like, compartan. Y muchas gracias por haber estado en este videito. Manualidades para una fiesta de niño de Mickey Mouse. Gracias y se me cuidan. Bye, bye.